Muy buena gente, aquí No Mercy Gaming, continuando con el gameplay de Blackthorn. Que nos habíamos quedado en la fase 9, creo. Sí, okay. Creo que son de 4 en 4 las zonas. Puedo jugarle con la espalda. Bastante más duros estos azules. Me parecía. Ve, una bomba. Tiene una tonalidad distinta esa columna. Por ese motivo. Esto queda siempre acá. Hay que venir solamente para conseguir la llave. La verdad que este trucazo está buenísimo para matarlos. La verdad que no siempre funciona, ¿eh? Ahí abajo también hay uno de un color distinto. Podemos pasar por al lado si quieres tampoco. Sí. Ah, no, por nada. Técnicamente puedo usar esta bomba para matar una planta así por caer, pero... Oh. ¡No! Ok, me imaginé que se podría saltar, pero no esperaba eso. A ver si se puede saltar del otro lado. Sí. Menos mal que no me mató. Si caía en las plantas, hubiera muerto. Thank you.
puedo saltar ahí. Qué raro. Mira bien que te vean de espalda. No sé si... No, esto no creo que funcione. Ahora que tengo esta mejora del arma, sí puedo usar. Pero no en un escenario como este. Vamos a hacer como hice antes. Pasar para que se den vuelta. Mientras miran para ese lado, ahora sí. Ah, uno de esos, mira vos. No pensé que habría ya de los rojitos. Tratar de hacer ambas al mismo tiempo. Bueno, no salió. Salto creo que se puede hacer. Espero que no me obliguen a hacerlo. Sí, me van a obligar a hacerlo. Creo que si caigo de esa altura, sí puedo llegar a morir. Bueno. Sí, y era un salto exacto. Si no saltaba exactamente de la punta, no lo sigo. Es ese tipo de salto que odio en este juego. Encima al final, si lo pifiaba, chao.
Bueno, que no lo piqué. Siguiente fase. Número 10. Camino por acá y el otro por allá. Yo creo que quiero ver primero la escalera esa. Este salto también se puede hacer, pero creo que si caigo mal no hay problema. Este también es uno falso. Después se transformará. Bueno, este es otro falso bien. Casi me toca. Tanto problema para nada. Bueno, esas plantas no es necesario que las mate. Claramente no hay objetos ahí. Ok, una llave. Llave de puente. Si no se transforma, menos que pase. Ahí está. Vamos a ver si te deja algo. Tenía este camino así, así tendría que chequear por.
abajo no veo que haya nada. A no ser que sea la primera planta, mirando desde la derecha. Y esté oculto en ese bloquecito, pero no lo creo. Demasiados caminos abiertos. La sensación de que tendría que abrir la puerta primero. Evitador. Si está muy cerca, esa explosión te puede hacer daño. Lo maté a este. Puedo hacer este salto. ¿Lo necesito hacer? Parece que sí. Solamente estaba así. Ya no recuerdo que hubiera nada. Vamos a ir por el lado de la puerta. Ya no me acuerdo dónde tenía que poner la llave. Este era el comienzo. Ya tengo de todo: llave para abrir una puerta común, llave de puente y el evitador. Tengo que poder pasar por el lado. Se paró después de agarrar el objeto. Bueno, no importa. No, eso es lo peor de lo que podía pasar. Ahora sí o sí tengo que pelear desde acá. Bueno, tengo pociones de sobra. No va a dar un paso porque está allá en el borde. No parece que sea más difícil timear para pegar. Pero bueno. Fuera a regular la cantidad de tiros que tira. A veces tira más, otra vez tira menos. No sabes bien cuándo dejar de cubrirte para pegar.
cosa ahí arriba. No tengo acceso todavía. ¿Dónde están los bordes? Ok, se abrirá una puerta, supongo. Y ahí tengo un enemigo que pelear. Esa es la puerta que está ahí. Yo supongo que es en caso que te caiga. No tiene mucho sentido. Pero sí, ya peleé con este enemigo. A ver qué. Que me dropea. Ah. A ver si me puede continuar por ahí. Si no, tendría que chocar en el borde. Hace más recorrido. A ver qué es. Ok. Esta no es una oculta esta. Menos mal que preste atención. Este debe tener algo seguro. Vamos a usar la bomba esta en las plantas, así ya me saco encima. Okay. Sé que podía saltar y matarla disparando, pero bueno. Quería sacarme encima del objeto. Esta fase me están dando todas las pociones. No hay nada acá. Solamente tengo este camino. Todos son falsos. Ahí puso el levitador. No sé si va a ser fácil pelearle dos puntos. Yo prefiero no pelearles por ahora. Cuando vuelva, seguramente voy a tener que pelearles. Otra poción más. Bueno, y esto está conectado a lo que. Sí. Hay dos azules, tengo que pelearles acá. Pero si me dejo caer acá no puedo. No puedo volver. El levitador quedaría allá. No veo otro camino posible. A no ser que se pueda subir acá. Qué jugada arriesgada, por Dios. Bueno, solo me queda una llave de puente. La verdad que no hay vuelta atrás. Si la llave de puente la necesito y no la había agarrado, sería lo peor de lo peor. Tenía que empezar de vuelta al nivel. Pero no necesitarla.
voy a dar un pasito más. Pero no quiero hacerlo. No creo que me tenga que tirar por acá. Creo que tengo que dejarme caer como pasó antes. Por allá. Uff, qué nivel este, eh. Cualquier error te haría pesar de vuelta. Nada más que no cometí ninguno. Al menos no ninguno importante. Fase 11. Oh. Ah. Eso no es falso. Y el otro lado también es no falso. Por el color uno ya se da cuenta un toque. Debería hacer que aparezca porque... espera. Se puede venir acá. Vamos, vamos a matarlo, a ver si dropea un objeto. Ay, qué feo cuando te queda al lado. No me está dando... la chance de disparar. 8. Ahí está. A ver si ahora queda mejor. Sí. Bueno, no fue por nada. Bueno. Curioso que sea para acceder de este lado. Es un salto muy feo también. Al menos no te morís si saltas de ahí, solo perdida. Ok, este salto creo que no se llega. Así que necesita la poción. Digo, la bomba o perder vida. Lo dado que están siendo muy generosos con las bombas, voy a asumir que me van a dar bombas de más. Thank you.
ominoso. Primero quiero probar el de esta escalera. Porque es posible que estén interconectados. No, no lo están. Y eso tiene que ser una... creo que sí o sí la bomba que es teleligida. O remota más bien. Ese salto es imposible. Sí o sí necesito llave de puente para ir para allá. Pero tengo bloqueado el camino por la puerta esa que hay que destruir la máquina. Por lo tanto, sí o sí camino por otro lado. Por allá abajo tampoco puedo poner otra llave. O sea que el único camino posible es por acá. Me da la sensación que voy a tener que hacerlo varias veces eso. De hecho, vamos a matar esta planta sin problema. Por la duda. Algo me dice que voy a tener que salir corriendo. Es muy extraño que sea así solo. Ok, una de las llaves. Sí, ya me parecía. Uff. Tengo que venir corriendo con todas, saltar. Y pasar. ¿Dónde está para abrir esa puerta? La pregunta. Un momento. ¿En la misma puerta? Tendría que matar esa planta tal vez, a ver si está debajo de la planta. ¿El botón? No lo creo. Ah. Bueno, no fue tan grave. Ah, de hecho... salto justo, puedo caer y bajar porque hay un escalón ahí. El problema es que si no me sale, creo que caigo y no sé si me muero. Bueno, qué problema, estoy atrapado. Sí o sí tengo que hacer esa jugada. No puedo salir de acá. Ah, como de estas cosas. Ok, salió perfecto. Saltaba un cuadrado después, me chocaba contra la puerta. Ah, ok, no me morí, caí acá. Me iba a dañar bastante nomás. Dos llaves, ok, esas son las dos llaves que necesitaba. ¿Se puede salir para allá? Ah, ok. Sí, eso me imaginé. Una de las llaves será para esto. Y ahora que puedo volver porque antes estaba atrapado. Ay, no. Tengo que volver a hacer ese salto dos veces y lo tengo que hacer rápido porque la puerta se cierra. Tengo que usar ese... pisar el coso para que se abran las dos puertas al mismo tiempo y salir corriendo. Pasar antes que se cierre. La segunda, o la primera seguro que la voy a poder pasar. Ay, Dios, qué nivel. Bueno, no activar esto, pero no podía no hacerlo. Ay, Dios. La cagué. Oh. Lo voy a que apretar muy seguido. Bueno, al menos ahora sí que lo debería hacer. Lo difícil va a ser hacerlo. Y
sí o sí que hacer esto porque no tengo otro camino. O sí. La llave para ubicarla tenía... No, está bien. Estoy atrapado acá en toda la llave del patio. Dos pociones en caso de que le pille los altos. Qué pena. Tal vez debería practicar este. El problema es que apenas es un cambio de pantalla. No llego. No. Sí, pero no. Bien ahí. Fin. No quiero volver a hacer eso. Bien, vamos a tratar de no manquearla para no tener que volver a hacerlo. ¿Qué tenemos que esperar? Una poción. Ok. Qué bueno que se dio vuelta justito. Ah, los dos comieron tiro, qué bien. No quiero correr más riesgos. Un buen uso de la poción esa. Agradezco que no me obliguen a saltar más altos corriendo porque la tuve suficiente. Ahora que tengo esto, puedo romper la máquina para avanzar. Todavía me falta la llave del puente, sin embargo. Puede que sea esa. No, es una cosa.
Ok, creo que tengo una idea. Para que mate las plantas. Creo que va a ser más rápido hacer esto. Sí. ¡No! Iba por ahí, no sé si me matan o qué, pero no lo quiero averiguar de la forma tradicional. La cámara está un poco alta, creo que si bajo por el... para chequear me voy a ver. Morite, dale. Vamos a hacerlo de forma difícil. Ahí, gracias. Bueno. ¿Cuál era la idea de matar a estos dos? A ver si puedo chequear. No, no lo puedo chequear. Acá no hay otro camino. Acá no hay nada así. No, no se puede pasar al otro lado. Dice que me dio la llave antes. Acá abajo no tenía camino de vuelta tampoco. Supongo que tengo que bajar por ahí. El evitador no tengo. Vamos a tomar la poción por las dudas. Ok, menos mal. Ese ascensor no puede ser el ascensor final, no hay chance. Seguramente con eso puedo volver a la zona de la cual venía. Ok, este sí o sí tiene que darme algo, si no, para que vine hasta acá. Sabía que iba a haber mal acomodado. Pero ahora tal vez debería quedar bien. Ahí está la famosa llave del puente. Entonces ahora tengo que volver. De hecho no vi saltar. Por acá. Tengo todas las piezas del rompecabezas. Tengo la llave del puente, tengo la llave y tengo las bombas remotas. Así que ahora tendría que poder destruir la computadora esa. No me acuerdo el nombre de la máquina. Por abajo, era por arriba. Por abajo. De hecho, eso fue tonto. No estoy seguro si tendría que haber hecho esto por el camino largo. Bueno, me salió bien de pedo. No, primero por acá arriba. Ok.
Tengo que destruir la máquina. Ahora sí puedo usar la llave del puente. Supongo que tengo que abrir una puerta más con la llave común. Esa es la llave. Este es un falso. No sé si hace falta matarlo. Primero vamos a abrir allá y vamos a ver qué habla. Ese salto es común. No hace falta que vaya corriendo. A ver, si me caigo ahí y me muero sería lo más triste del mundo. Ok, sí, eso creí. Ah, qué difícil la zona del desierto, ¿no? Bueno, esta debería ser la última de la fase de esta zona. Bueno. Primero vamos a ver si puedo ir por otro camino, no quiero subir ahí. Un día con esas dos. Este es un salto que se puede hacer. A ver, que hay acá abajo. Lantas. Bueno, caerse te castiga bastante. Vamos a ver ahora. Puedo pasar del otro lado de ese azul. Ok, llegué. Eso suena horrible. Así que voy a quedar un paso más adelante como para que no me pueda pegar a distancia, ¿vale? Bueno. Ok, voy a necesitar de vuelta las... se llama las bombas remotas y obviamente no necesariamente tengo que bajar ahí donde están las plantas. O sí. Sí, probablemente sí. Bueno, las dos tipos de bombas. La de fuego y la remota. ¿Mejor el arma? Sí. Al fin. A ver. Ahora es más poderosa. Y la misma cadencia de tiro. Y obviamente puedo mantener apretado. Pero bueno, al fin voy a poder matarlo más rápido. O sea, que molesto. El tiempo que tengo está para matarlos. Ahora vamos a ver. Dale, dale un pasito. En explosión ahora cuando pega. No tengo pociones todavía, así que tengo que tener un poco más de cuidado. Tres disparos, bien. Me gusta. Bueno, primero bomba de fuego. Se puede llamar el ascensor. Bueno. Eso no me sacó de nada. Bueno, ¿qué tenemos acá? Hay una puerta ahí. Vale, tengo que poder destruir la máquina para poder pasar y irme por allá, por ese camino. Así que acá no voy a volver hasta que no tenga unas cuantas cosas. Pero menos mal que vine al principio porque saqué el arma.
sacar para poder destruirlo más rápido. De hecho, tengo la sospecha de que puedo romper con el arma. Ah, pero tengo que abrir esta puerta. Para poder abrirla no sé dónde está. Casi o sí necesito una llave. Usa la bomba de fuego con eso si no necesito. No había nada acá abajo, ¿no? No. Estoy jugando con fuego, no ves. Bueno. Ok, acá la bomba de fuego. Sí o sí, no, no es verdad. Con este y después abriré la puerta. No me llevo acá. Pensé que pararía el borde. Bueno, ahora no puedo hacer el truco, voy a estar dando la pared. Ser una de las llaves, puede ser la llave que necesito. Tengo miedo de... Ay. Da, era una poción, ¿no? O sea, me voy a venir bien, pero... Supongo que puedo usar la bomba remota ya mismo. No puedo ir a por acá. Suficiente vida. Este es el botón de video. Hey. Ah, ahí está. Vamos a la poción porque estoy en riesgo.
puedo usar este ascensor. Aquí todo por arriba se me arruga. Ok, ahora que tengo el arma mejorada. Tercero tenía el item. Bueno, levitador. Usar esto. Ciertamente no acá. Tampoco. Una corazonada, ¿eh? No. No me acuerdo si era por acá. Ahí, ya arriba no. Era solamente para conseguir. Vamos a mover este costado. Tampoco. Me pregunto si este abrirá las dos puertas. Yo creo que está un poco lejos para hacer este recorrido. Si ya se está cerrando. Si no, no hay chance. Sea la otra puerta que hay que subir estas dos escaleras encima. Tiene que ser otro el camino. Bueno, desde acá ya no era, ¿no? Porque era para habilitar el ascensor. Entonces, deja este camino. Ah, este salto no lo había hecho todavía. De hecho, me conviene saltar por abajo, porque si le pillo, va a ser menos altura. Y no tengo bombas para hacer volar eso, así que bien, igual tengo vida de sobra, así que no hay problema. Siempre tiene que haber plantas carnívoras. Lo puedo matar de una.
Para ahí necesito la bomba. Claramente. Este salto no se puede hacer. No me acuerdo que me puedo colgar de del ascensor, espero que sí. Ay, qué feo esto. Ok, me hizo falta colgarme. El camino sigue hacia por acá. Alguno de estos tiene que tener algo, porque si no, no puedo continuar. Bueno, eso significa que ok, no se puede subir ahí. ¿Cómo voy a hacer estas saldas? Había plantas, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, a ver si me sale. ¿Salió? Bien. Camino era hacia arriba, si mal no recuerdo. Estas escaleras, creo que a la derecha estaba la puerta que se abría con la llave y a la izquierda la puerta que se abría con el mecanismo. Qué maldad, señor. Si se va a caer eso una vez que salte, va a ser más complicado llegar. Ok, problema para después. Ay, no. Este salto solo se puede hacer una vez. No me jodas. ¿Qué hay acá abajo? ¿El coche? ¿Qué donde sea? No. Tengo que sí o sí ir, saltar y llegar para abrir la puerta para destruir la máquina. Uf. No, no puedo creer que me había salido la primera y no llegué con la puerta.
acá te caes encima. Bueno, al menos no te morís. Uf, qué maldad. Pensé que la fase anterior había sido mala, pero esta es aún peor. Esto sí o sí tengo que hacerlo así. Qué necesario poner esas plataformas que se caían. Podrían haber dejado el piso así para que sea un poquito más sencillo saltar. Ah, no me está saliendo. Es bueno usar el evitador en algún lado para llegar más fácil. Bueno, voy a tener que venir corriendo desde esta pantalla. El problema es que el salto es muy preciso. Hay más recorrido para ver. No, bueno, al menos no perdí vida. Es más difícil hacer el salto de este lado, de hecho, con el cambio de pantalla. El botón antes de aparecer en la pantalla, que no me toman sino a la hora de... ¡Ajá! ¡Fuck, qué maldad! Bueno, mi primera muerte. Este nivel es brutal. Cierto, tengo el antiguo arma. Voy a ir por una mejor arma de una. Sí o sí tienen que hacer el camino que he hecho antes. Necesito bombas. Tengo la bomba, puedo ir para allá. Si mal no recuerdo, primero tenía que llamar al ascensor. Yendo por otro lado.
No, qué maldad como armaron esto. Pero creo que tenía que venir para acá primero para poder conseguir las bombas remotas. Será solo una poción, si mal no recuerdo. Pero aún así vale la pena agarrarla. Por agarrar la poción que he atrapado ahí perdería. Por eso hago ese truquito. Si te toca la cabeza, bueno, este no tenía. No puedo matarlo por las dudas, total es fácil de matar acá. Ahora puedo ir a destruir la máquina y llamar al ascensor. Me pasé, claro. Por eso no hay que correr para pasar a la siguiente pantalla si no uno está seguro. No tengo las... la bomba... fuego. Técnicamente puedo usar la otra remota. No creo que necesite la segunda, porque antes eran dos y usas una sola. Sí, vamos a usar la otra. Sensor me habilitaba a matar a los tres rocosos esos y uno tenía un levitador. El levitador todavía no había encontrado un uso, es evidente que lo voy a necesitar. Es preferible agarrarlo ahora. Podría hacerse una forma considera que hacer los saltos un poco más sencillo, lo voy a tener que hacer después. Pero creo que es imposible no tocar la base. Baldosas que se caen, ¿no?
Bueno. Y esta seguramente es la puerta que me habilita para ir a esas dos que estaban en otro momento. Y de ahí supongo que tendré que usar el levitador. Entonces no conseguí la de fuego. Había que saltar. Creo que bajó todo de acá. Sí. Vamos a hacer el salto de acá abajo. Era un segundo salto también acá. Primero tengo que lidiar con el molesto este. Puedo dejarme pegar un tiro y usar la poción, ¿no? Un tiro más poco, ¿eh? También, tranquilamente. Ahí hay un par de plantas, vamos a tratar de no caer. Bien. Poción de fuego. Bomba de fuego. Esta había que usarla después, bueno, no me acuerdo acá. No me acuerdo si había una poción o algo con los de piedra de estas. Tenía la llave del de abajo. Entonces no me acuerdo si tenía una poción o una bomba. Acá de la derecha es el que valía la pena matar. Va a ser complicado esto. Exactamente. O cruzado. Así que por ahora estoy bien. Este es de la bomba. No. Bueno. Al menos es uno solo de vida. Me voy a mantener con tres, porque una caída puede sacarme dos. Si caigo en la planta voy a perder uno.
tratar de maximizar la vida de las pociones. Esta es la última poción que tengo. Y no sé si voy a recibir otra. Todavía queda bastante de fase. Y obviamente me voy a caer. Bueno, ¿qué es lo que tengo? La llave. Ahora que tengo la llave, voy a abrir una puerta. Si no recuerdo, era por este lado la puerta que tenía que abrir. Sí, ahora venía el momento del salto horrible. El triple salto. Y encima tengo que ir corriendo con toda velocidad y llegar a tiempo antes de que se cierre la puerta. Debería usar la puerta. No hay chance de saltar esto sin tocar, ¿no? No sé si lo puedo lograr. ¡No! ¡Ni morir en el mismo lugar! ¡Ay, Dios! Bueno, supongo que voy a tener que hacer un corte y les voy a mostrar cuando llego al mismo lugar. Nos vemos en un rato. Fin. Bueno, y pasé esta maldita parte. La tercera era la vencida. Toda la vuelta entonces. Por la izquierda. Izquierda ya me perdí un poquito. Era por acá arriba. Era a la izquierda, pero acá arriba. Era yendo hacia la zona del ascensor. En serio, acá era la zona del limitador, mira vos. Se puede subir y bajarlo acá. Mira vos. Wow, qué misión. Fue la más complicada hasta el momento, ¿eh? Y bueno, con esto concluimos el desierto y supongo que la próxima continuaremos con la fortaleza de Sarlacc. Así que bueno, hasta la próxima. Saludos.